mirá lo que te estoy mostrando acá. No, no, es tremendo, es tremendo, mirá, es tremendo. De... Sí. No. Se puede. Pero, ¿lo ¿qué podés? ¿Lo querés no, leer en voz alta? No, 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 de ninguna manera. Este pibe me enrostra a mí lo que él no quiere decirme. Claro, tirolita, hacete cargo, papá, hacete cargo. Bueno, escuchame, hay dos quilombos. ¿Por cuál empezamos? ¿Por el nacional o por el internacional? A ver. Por el nacional. Nacional, muy nacional. Bien. No, bueno, no. Vamos a empezar por el otro. Señoras y señores. ¿Quería el internacional? Wanda. Sí, Icardi. Otra vez. No les creo nada. Bueno, eso es internacional también. La ex mujer de Elegante, que se llama Carolina... No, Tamara. Tamara. La mamá de Jamaica. Chicos, es para una serie... de Netflix, como han sacado un meme. Para, tenemos ese meme para compartir. Por favor, es genial. La llegada de Icardi al país. ¿Llega sí, Icardi al sí, país? Sí, lo puso Angelito de Brito, damos a el ver, crédito ahí. A ver, sacamos un poquito el graf. Guille dice Ángel de Brito. Icardi llegó de sorpresa a la República Argentina, no jugó en Estambul, fue directamente al departamento de Núñez. Wanda no lo dejó entrar y se fue con una valija, la abogada y el peluquero. Wanda Gate. Esto es lo que pone Ángel, pero debajo, esta mañana creo, ¿no? Porque claro, primero de octubre lo mandó Lore, que lo encontró, lo mandó producción. Netflix dice, presenta esta serie original hoy, primero de octubre, en donde está, obviamente, el fan de Wanda, Marianito de la Canal. ¿Para qué le voy a mandar a Angelito un mensaje en vivo? Para a ver cómo interpretan ustedes. Ojo, puede ser que Ángel se suma con una historia para la serie... ¿O es real realmente que vino? No, 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 no. ¿Vino realmente? Vino, ¿está vino, entre vino. Nosotros Icardi? Sí, sí, sí. Aparte, ¿sí? Janina también lo puso, sí, que lo tenía chequeado. Janina, Ángel, son todos unos mentirosos. Todos no, no, no. Si Janina no, no. Lo dice y Ángel, chicos. Bueno, la cuestión es que acá vemos, mientras le mandás a Ángel, a Marianito de la Canal, a la protagonista, la principal, Wanda Nara, a la hija y entenada, la China Suárez, a Mauro Icardi, por el otro lado, a los que van a ser papás, que lo confirmaron esta semana, a el ex de Wanda, Maxi López, con su mujer. O sea, todos en el lodo. Es todo mezcludo. Claro, todos. No, pero mirá el detalle, tiene, a ver, el fernet en mano. No, es genial. Wanda, la botella. La botella cortada como toma. Decía Vilma Palma, ¿qué pasa que no hay más fernet con coca? Exactamente. No. Bueno, a ver, de esta historia de toda la semana hay que destacar que las hermanas Nara son astutas, más astutas. Mira, le ganaron a la Capetillo y a Lorena. Y a Lorena no, eso seguro, Actívense porque ya hay que ganar. Yo me arranqué la carrera, chicos. Quisiera tener un 10%. Un 10%. Yo no, gracias. Paso. Te digo que es digno, Es digno. Sí. Muchachos, abran los ojos, pelen los billetes. Es digno para hacer esto. Esta obvio. Semana dije, qué genialidad. Porque, a ver, logra que todos los programas de espectáculo, que los noticieros, que Santo Biasati, yo lo vi hablando de Wanda Nara, Canal que todos 3. Aquellos... Pero acá en Argentina, chicos, en otro lado no pasa esto. No los conoce. Bueno, pero en nosotros Europa vivimos, claro. Conoce. Chicos, yo me acuerdo de la primera nota que le hacen a Icardi saliendo del aeropuerto internacional de Fisherton en Rosario. No lo conocía nadie a Icardi. Y ahora, bueno, a través de todo este quilombete de los cuernos con la China, de que si me dejó, no me dejó, esta telenovela se podría llamar Deshojando la Margarita. El tema es que es una Margarita interminable. No alcanzan los de la plantación. No alcanzan los pétalos para esa margarita, chicos. Yo ya conté acá, pero como el público se renueva. Sí, el run run. A ver, ¿qué yo pasa? Creo que toda la vida de Wanda y Mauro se merece una serie. Nos merecemos. Lo único que una nos falta, serie. No decidía, es lo que por realmente favor. Nos merecemos. No, sí, esto idea. Es lo que chicos, merecemos. La verdad que nos merecemos una serie de sí, Wanda. Sí, ¿sabes que sí nos merecemos? La debería, nos merecemos, pero no digo nos merecemos más, de merecimiento. La debería escribir algún famoso como Dios Jorge mío. Maestro, Sergio Baima. Sí, sí, sí. ¿Y quién haría de Wanda? ¿Quién o la misma Wanda la ponemos? No, en la... no, lo puede hacer la doble que vino el otro ahí día está. Acá. Ahí está, la doble de Wanda. Ahí está, sí, la doble. Me gusta. Sí. La doble, está buena la doble. Está buena. Muy bonita. La doble de Wanda. Estuvo en exclusiva con el Run Run, pero podemos abrir un casting de dobles de Wanda totalmente. Y de doble de Mauro. Vos sos parecido a Mauro Icardi, digo. ¿Te parece? Sí. En la forma de hacer pizza, te pareció. Vamos a ver el tuit. A ver, poneme nuevamente, Guille, querido, el tuit de Ángel de Brito que pone esta información, Fer, en sí, su señor. Cuenta de Twitter. Vamos. Dice Ángel de Brito, que está enojado Ángel últimamente, ¿no? Está, está más malo que la cicuta. Ángel está peor de lo... Si Ángel es malo, está...
potenciadísimo, nivel está malísimo. ¿Por qué putea con Lam? ¿Qué le pasa? No sé, no está. Hay algo que lo tiene disconforme a Ángel de Brito. Aparte nos prometió que nos iba a visitar y nos hizo pito que catalán. Que venga, que venga. Ángel, te estamos esperando. Ok, Ángel. Bueno, repitamos sí. el título porque nos vamos con otra información sí. rumbo al exterior. Sí, Fer. Señor. Icardi llegó de sorpresa a la Argentina, no jugó en Estambul. Fue al departamento Núñez. Wanda, de Núñez. De Núñez. Wanda no lo dejó entrar y se fue con una valija. La abogada y el peluquero, Lam. Lam. Wanda bueno, Day. Ahí está. Esta historia obviamente va a continuar. Sí, ahora sí. nos metemos en otro tema. Y la pregunta es, ¿se casa? ¿Quién? ¿O no se casa? Poneme el rumrum, Guille. A ver. ¿Se casa o no se casa Luis Miguel? Hablamos de Luis Miguel, del astro Rey Sol. Y nuestra productora babosa. Dejá, dale, babeate un poco, Andrea, ahí tenés. Dame un poco de música, a ver. ¿Estamos? ¿Acá? Acá okay. estamos, ¿no? Sí, sí. Algo que no se puede negar de este tipo es que cada día canta mejor. Es impresionante. Poneme Luis Miguel, ponémelo de fondo, dale. Qué lindo. Qué lindo que canta este chabón, por favor. ¿Vos sabés que me imagino el casamiento de Luis Miguel? ¿Cómo Raúl? Miguel, no, vos. No lo escucho. Yo ¿qué? Tampoco. Vos chicos, tenés algo de Luis Miguel, digo. Sí, sí. Ahí está. Yo tengo arreglemos el sonido, chicos, porque no se escucha un... A ver, ahora sí, ¿no? Ahora sí, te bueno, escuchamos. Estamos, bárbaro, estamos para hacer comunicación. Está conectado. Nos vamos a Los Ángeles, Estados Unidos, porque allí se encuentra Pierre Rojas, nuestro colega. Pierre, bienvenido al Run Run del espectáculo. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí en Los Ángeles. Buenas, ¿qué tal, Leo y Fer? La verdad es un gusto estar con ustedes aquí en el Run Run del espectáculo. Y pues la verdad es que es algo espectacular lo que se está viviendo con esta noticia, porque al parecer 2023 va a ser el año de Luis Miguel, porque la boda, su regreso a los conciertos, o sea, todo se le va a juntar a este hombre. La verdad, tiene con todo. Dios mío. Y pues ha sido una... Viene, o sea, lleno de esta noticia que Paloma Cuevas dio a conocer hace unos días con la gran entrega del anillo. Y bueno, abrió muchos rumores y pues ahora sí ya lo están confirmando de que pues esa boda va a ser por todo lo alto. Tanto se va a celebrar en México como en España, porque ahorita están a todo lo que da la habladuría. Pierre, vos sabés que te escuchamos con muchísima atención, pero nosotros dar este tipo de información es tan sensible porque hay una cantidad de fanáticos y fanáticas que no quieren que Luis Miguel se case. No quiere, por supuesto. Se oponen al casamiento de pero Luis Miguel. Pero ¿cómo se van a oponer? Luis Miguel no es propiedad del público. A ver, pero el público lo quiere. Te hace lo... propiedad, no, bueno, ¿verdad? Chico, pero tiene la vida privada, obviamente tiene todo el derecho. La pregunta, Pierre, es, para contarle al público, sí, querido colega, es quién es Paloma Cuevas, y vamos a ir compartiendo imágenes también de ella, porque es una
una mujer que hace poco acá se la empezó a conocer cuando se rumoreó que realmente él estaba con ella. Había dejado a la misionera, ¿se acuerdan que salía con la misionera? Sí, la misionera. Y parece que hace mucho tiempo que está con ella. Luis Miguel ahora está en España, reside en Los Ángeles, tiene casa en Miami. ¿En dónde no tiene casa? Pero por estos días está en España. Pero contémosle al público, Pierre, ¿quién es Paloma Cuevas? Paloma Cuevas es una diseñadora que pues era ex esposo de un torero muy conocido. La verdad es que ella parece ser de que desde Miami lo veía trayendo en los ojos a Luis Miguel, o sea, lo venía enamorando. Luis Miguel como que sí le daba cuenta, como que no, como que sí. Han estado ahí un tiempo en un amor medio raro, podríamos decir, hasta que lo atrapó completamente y se lo llevó Luis Miguel hasta España. Luis Miguel, pues al parecer está ya viviendo este amor muy placentero, muy apagado, porque la verdad es que él casi no se da a saber. Quien sale a dar las noticias siempre es Paloma, defendiendo esa relación, y pues ella al 100% parece ser que lo está enamorando al completo, porque pues ya ha ido a entrega hasta de anillo, o sea, eso quiere decir que la relación va con todo, y pues ahora con la gran noticia de que ya se van a juntar. Vos sabés, Pierre, que dicen que el mejor secreto de Paloma para conquistarlo lo tiene entre las piernas. ¡No! Escuchen, no se asusten. El mejor secreto lo tiene guardado entre sus piernas. Dice que fue el anillo que él le regaló una vez para un compromiso leve en una ceremonia que hicieron. Y cuando ella lo pone arriba de la mesa, él... saca los de ahora, los que se vienen ahora del compromiso, más concretamente. A ver, ¿hay una cuestión de poder? ¿Quién propone a quién el casamiento? Porque lo que yo tengo entendido, mi querido Pierre, que ella encaró porque se sabe que Luis es como bastante frío para pasar por la iglesia, para casarlo. ¿Qué información tenés vos, mi querido Pierre? Pues la verdad es que al parecer sí, o sea, Luis Miguel está tomando la relación un poco fríamente, pero ella es la que lo domina, o sea, la que le pone la situación por delante, y pues es el que se está dejando guiar, ¿no? Y pues ahora sí, él no ha salido a dar ningún tipo de, ahora sí, que es muy raro que fuera que él saliera a dar algún tipo de constancia o de aclaración de que sí está enamorado, pero Paloma es la que sale y diariamente es la que pone el orden a esta relación. Perdón, ¿cómo que pone el orden? Sí, por supuesto. ¿Cómo que pone Paloma el orden, Pierre? Sí, es que Paloma es la que está llevando ahí el orden de la relación, y es la que dice, se va a hacer esto, y él detrás ahí va de enamorado a cumplir los deseos de Paloma. Yo siento que este amor va a llegar muy lejos. O sea, Luis Miguel con un perrito, como un perrito faldero detrás de Paloma Cuevas. Así, exactamente. Yo no lo... No, Pierre. No. Pero escúchame, con el carácter... Parado, no, pero con el carácter que tiene Luis Miguel, como un perrito faldero. Yo lo que quiero es que recordemos, porque ahora nos empieza a cerrar la historia. Hace un tiempo, Luis Miguel, lo pasamos acá en primicia, estuvo en un shopping de Miami, muy alegre, muy amable, muy gentil. Ahí estamos viendo imágenes donde estaba comprando perfume, olía perfume, olía café, olía perfume, olía café, olía perfume, olía café. El café para no recuerdo, claro, porque nos está mirando también Paulita Ocariz desde Miami, que está aportando datos. Dice que se armó una revolución, me cuenta Paula Ocariz desde Miami, que nos está viendo. O sea, estamos en Miami, estamos en Los Ángeles. Sí, bueno, estamos así, somos internacionales, Fer. Que el tipo, las chicas, Paula tuvo oportunidad de hablar con las chicas, que estaban impresionadas de lo simpático, porque convengamos una cosa. Él, digamos, no es de tener contacto con el público todo el tiempo, chicos, así como se lo ve. Y estuvo un rato largo. Y ese perfume que compró fue para Paloma Cuevas, justamente. Ah, mirá vos. O sea, que hace bastante. Claro, es que hace tiempo, lo que pasa es que se sabe ahora. Uh-huh. Ahora, del dicho al hecho. Si hay posibilidad de que se case, realmente no lo sé, porque no es la única aparición que tuvo. Tuvo otra aparición con en el Faena de Miami. Porque Miami iba a hacer unos negocios con Alan, Faena. Con Alan. Claro, que también... A ver, en la temporada 2023 iba a hacer un acuerdo con Alan Faena, porque iba a ser como la estrella anfitriona del hotel de Alan Faena en Miami, que está construido hace un tiempo. Vamos a volver a Los Ángeles con el querido Pierre Rojas para repasar, porque el público se renueva con los datos concretos. ¿Cuándo sería este casamiento?
mi querido Pierre, ¿de qué tiempo se habla? ¿De acá a la semana que viene? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Pues se habla que puede ser a principios de año del 2023. Nos falta mucho. Pero claramente se dice que va a ser una fiesta tanto en México como en España. O sea, va a ser doble fiesta. Y además va a estar Luis Miguel, va a estar abriendo un punto muy claro en el cual, pues, ahora sí lo van a tirar la casa por la ventana. O sea, quiere decir de que para hacer ese tipo de eventos y sabiendo cómo viene de Luis Miguel, pues es que van a tirar la casa, o sea, viene con grande. Casa por la ventana. Pero son dos casamientos, Pierre. A ver, pará, porque acá nos genera mucha duda esto. Primero, la noticia de la posibilidad del casamiento de Luis Miguel. Segundo, ¿son dos casamientos? ¿Son dos fiestas? Como acá hay una actriz, Florencia Peña, que va a hacer dos fiestas de casamiento. Una en Buenos Aires y otra en la provincia de Salta. ¿Luis Miguel se va a casar? ¿Va a tener doble fiesta con Paloma Cuevas? Exactamente, va a ser doble fiesta y además, al parecer, pues, no, lo único que no se sabe es si va a ser una boda religiosa o todavía va a ser por lo civil. Eso es todavía lo que no han aclarado. Lore, a ver. No, quiero agregar una cosa, me está llegando información. Sí, te llega información. Tenemos más información. Me está llegando información al teléfono de alguien, digamos, de buena fuente, que me dice que esta tal Paloma, que es la comadre de Luis Miguel, porque es la madrina del hijo de Luis Miguel, es así, es una zorra. Que ese anillo era para Mercedes, en realidad. ¡Opa! Y después cambiaron las cosas. Para la misionera. No. Sí, señor. Pobre y dice misionera. Que ella lo buscó encontró. La palabra, o sea, el adjetivo que está usando mi informante en este momento es zorra. Zorra. No, ¿a quién? ¿A Paloma Cuevas? A Paloma Cuevas, señores. Sí, señores. ¿Y qué dice? Ese anillo era para Mercedes al principio. ¿Y el perfume para quién? Ah, bueno, ahí ya está. A ver, Pierre, ¿vos tenés la información de qué zorra, la querida Paloma Cuevas? Pues la verdad es que al parecer sí se interpuso entre esa relación. Sinceramente, se habló desde el principio que ella, Paloma, estuvo en medio de querer enamorarlo y él y Luis Miguel pues directamente estaba en otra relación y Paloma se puso en tremendo. Eso tremendo, sí, tremendo. Doble fiesta. Entonces, para Luis Miguel. Dios mío. Ahora, ¿cómo ¿cómo son algunas mujeres? Cuando tiene que conquistar al hombre, son zorras, Lore. ¿Viste cómo es? No digas eso. Te van a saltar en la zona. Sí, te van a saltar en un lugar. Son zorras y le sacan la pata a otra persona. Que son zorras, no se diga. Espera, dale una oportunidad. Si le sacan la pareja a una persona, son zorras. Sí, señor. No todas. La información que llega, porque ella lo fue a encarar y porque le gustó Luis Miguel, la tratan de zorra. ¿Por qué la tratan de zorra? ¿Por qué? Es la comadre de Luis Miguel. Nunca entendí lo de la comadre, compadre. La madrina del hijo de Luis Miguel. Ahí está. Ok, bueno, volvamos. Todo queda entre familia, Lorena. Casamiento, como dice Pierre Rojas, empieza enero 2023 y ya está todo organizado, vista a verlo a un Luis Miguel casado. Tengo la palabra de Paula Ocariz desde Miami que dice... Aparentemente, todo termina con una gran fiesta el 19 de abril, día de su cumpleaños. Todo queda como siempre bajo el sol de Aries. ¡Ay, qué lindo es! Dice Paula. Todo es Aries. Hasta su más exitoso disco le puso ese nombre. Es verdad, hay un disco de Luis Miguel que se llama Aries. Esta es una de las últimas apariciones. Había dos o tres más, se había mostrado con unas fanáticas, se lo había visto más flaco en una concesionaria de autos, oliendo los perfumes. Qué joven se lo ve, ¿eh? Está bárbaro. Está muy bien. Con el implante capilar. Y un dato no menor, chicos y chicas. Hay fantasías sexuales que son de la pareja. ¿Sí? Que cada uno, a ver, presenta un juego sexual. Luis Miguel es una persona que le gusta que le muerdan las tetillas. ¿Cómo sabes eso? Porque esa versión no es verdad. Paloma Cuevas logró sexualmente llegar a lugares de Luis Miguel que ustedes no se pueden imaginar. Chicos, lo que pasa es que esa versión sale del entorno de alguien que conocía a la misionera. Esa versión de que a Luis Miguel le encantaba que le muerdan los pezones. O sea, que la misionera le mordía los pezones, ¿o no?
Quiero volver a Pierre Rojas para saber si, por ejemplo, un Cristian Castro estaría invitado a esa fiesta, porque se habló de también esa disputa, más allá de que Cristian siempre le rinde pleitesía. Cuando estuvo en el jurado de Marcelo Tinelli acá en Argentina, dijo: admiro a Luis Miguel, pero recordemos que en la serie, en la segunda temporada de la serie, hubo ahí como una muestra de enfrentamiento entre Cristian y de Luis y Miguel. Por eso, Pierre, te pregunto, Luis Miguel, Ricky Martin, Alejandro Sanz, que está en España, ¿serían posibles invitados? Cristian Castro. Pues yo la verdad, yo creo que Cristian Castro y grandes invitados como Ricky Martin, como grandes amigos que él tiene, yo siento que sí van a ser invitados a esta gran boda. Porque obviamente no creo que las grandes amistades que han ido pasando por la vida de Luis Miguel lo vayan a estar invitadas. Y recordemos de que él pues es de cartera abierta, o sea, de amistades muy grandes. Entonces yo siento que hasta el que menos podríamos pensar podría estar llegando a esa gran pieza y a ese gran poder. Ahora imagínate, Pierre, para lo que es el mundo artístico, un casamiento de Luis Miguel, la fiesta, y que te llegue Ricky Martin, Cristian Castro, Jennifer López, sí, locura. Marc Anthony, qué sé yo, ¿qué te color, puedo nombrar? ¿Qué color será el vestido de ella? ¿El vestido de ella? Pierre, ¿qué se sabe del vestido? ¿Qué diseñador la vestiría? ¿A qué casa fue a ver su vestuario de boda? ¿Tenés idea de eso? Pues a lo que se ha estado hablando es que ella ya está viendo diferentes diseñadores en España que podrían estar, todavía no se confirma quién es la que va diseñar ese gran vestido, pero al parecer ella ya está viendo a ver ese vestido grande, pues ahora sí lujoso, ¿no? Yo siento de que ella va a ser muy meticulosa en elegir el vestido y el traje de Luis Miguel, porque no creo que vayan a ponerse cualquier trapito ese día tan especial, porque una boda de Luis Miguel, acuérdense que pues él tira la casa por la ventana. ¿Y ella le va a elegir el traje a Luis Miguel, dijiste? Claro, por cierto, si así como lleva la relación... Esto es de no creer. No creo. Lo que estamos escuchando es de no creer, porque nos estamos desayunando a esta hora de la tarde, Pierre querido, con todo lo que estás contando. A mí me gustaría ver si podemos compartir, chicos, si pueden ir buscando alguno de esos videos de Luis Miguel, pero por lo menos a mí me gustan los clásicos como La Incondicional. Sí, cantando. Esa música que nos ha conquistado y que ha conquistado y que ha formado a varias parejas y a varias relaciones extramatrimoniales también, con esa música de Luis Miguel. Es verdad. Mira, escucha lo que es esto. ¿Sabe lo que es? Mirá lo que es la música de Luis Miguel, Pierre. Divino. Se me eriza la piel, Pierre. Se me eriza la piel. Pierre. Porque es maravilloso. Sí. Esto es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Sí, lo dejamos un ratito a Pierre. Ahora te vamos a volver a contactar, Pierre, porque me está llegando más información. Por ejemplo, me dice Paulita Fer que se entregaron obviamente los Billboard, ¿no? Y le dieron el premio ícono a Chayanne, los Billboard latinos. ¿Por qué a Chayanne y no a Luis Miguel? ¿Por qué a Chayanne y no a Luis Miguel? Que había una posibilidad de que Chayanne venga al jurado de Marcelo Tinelli, pero dijo no. Yo jurado no. A diferencia del Puma, de Cristian Castro, Chayanne no se baja, como tampoco se bajaría Luis Miguel. No digo que sea bueno o malo bajarse, porque está bien, es una elección. Claro. Obvio. Pero para mí, Fer, hablando de él, suave. Sí, y la periodista, ay no, que ahora es política, ay perdón, se me fue el nombre. Sí, la rubia. Andrea. Ah, Lozada, Carolina. También estaba Carolina Lozada en ese... Claro, sí. Que me la contó la protagonista. Ay, Dios mío. Luis Miguel vino a Argentina, a La Nieve, a Bariloche, a hacer el video Entrégate. Sí. La protagonista, una modelo que estaba empezando, la encuentran en Brasil y le dicen, porque estaba trabajando allá, le dicen: queremos que vengas a un lugar soñado que queda en la República Argentina a hacer un video con Luis Miguel. Esa mujer es Verónica Varano y ella le dijo: pero yo soy... I was watching China. Yo soy argentina. Dicen las malas lenguas y cuenta... O las buenas lenguas, según... ¡Muy bien! ¿Saben qué? Esto, señores, es un artista. ¡Claro! Sí, esto es un artista. Para vos, Ricky Martin. Ricky Martin también. Para vos, Cristian Castro. Estábamos diciendo que pasó una semana con Verónica Varano y todo el mundo daba por hecho que con Vero, a quien quiero mucho, le mando un beso grande, había tenido una historia, algo de lo cual Verónica jamás quiso hablar. Nunca dijo sí, pero nunca dijo no. Me parece muy bien. Uno, yo
cuando... sé que él le regaló el perfume. Uno cuando come o cuando tiene sus cosas, hay que ser muy reservado. Sí, sí. Y donde sé, no sé. No, no. sé. Entonces, es verdad eso. Muy bien, muy bien. Total, lo que totalmente. Sí, nos gustó mucho verlo a Esteban Godoy. Entró, que ahora... El Chacal, sí, vino, estaba muy como... Estaba, era Luis Miguel, bailaba, sí, bailaba, sí, impresionante, sí, impresionante. Me das un minutito antes de despedirnos de creo... Amor, Amor nació de mí. Estar entero de Luis Miguel, antes de quedaría... escuchar otras cosas. Toda una semana. Atención, quiero decir que muy pronto vamos a organizar la fiesta del Run Run del espectáculo. Sí, van a estar todos invitados. Estamos viendo lugares, DJ en vivo. Bueno, una fiesta maravillosa. ¿Quién se prende a la fiesta? Yo me prendo. Vamos todos. Vamos, fiesta. Sí. Vamos a tener DJ en vivo. Vamos a tener de todo. La fiesta... Y Morphy, que haya Morphy y Chupi, si no, no. También. Obvio, así obvio. Como Lucho hacía la fiesta de jabalí, que no se puede hacer. Obvio. Vamos a hacer la fiesta muy buena. Ahí está. Y además los queremos invitar a que nos sigan en Instagram. Sí. Soy Fer Piallo, al señor, arroba Lío Pecoraro para mí, Lolo, Paola. Ok. Ok. Raúl.Martorell. Muy bien, Martorell. Y Betina. Arroba Betina Capetillo. Todo el mundo a seguirnos en las redes sociales. Señores, hemos cumplido la tarea por hoy. Se quedan con el Chacal, Fer, pero mañana nosotros volvemos acá, sí, Sí, claro. Volvemos mañana a las 4 de la tarde en esto que todos llamamos... El Run Run. El Run Run del espectáculo. Hasta mañana. Chao.